Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es todo acerca de la Casa Atreides. La Casa Atreides, en la saga de novelas de ciencia ficción Dune, escrita por Frank Herbert, es la familia nobiliar de la que desciende Paul Atreides. Los miembros de la Casa Atreides descienden del héroe griego Agamenón, quien participó en la famosa Guerra de Troya. Esta gran casa formaba parte, junto con otras muchas más, del Landsrat. El Landsrat es una organización ficticia de la saga de ciencia ficción Dune. Es un concilio de las grandes casas que ayudaron a la Casa Corrino en la Batalla de Corrin. Las distintas casas nobles pueden adquirir derecho a representación en el Landsrat mediante cesiones entre ellas, gracias a matrimonios de conveniencia, como en el caso de Paul Atreides y su esposa Irulan Corrino, hija mayor del emperador Shaddam IV. Es una de las tres piezas clave en las que se apoya el poder del imperio, junto a la cofradía espacial y la Shoam. A diferencia de la casa Corrino, poseedora del trono imperial, las otras casas nobles por separado no igualan al emperador, y están en constante competencia por poseer feudos, poder político y financiero y el favor imperial. La casa Atreides, al parecer, era oriunda del planeta Caladan y tenía su sede en Castel Caladan. La casa Atreides es una de las grandes casas del imperio del universo conocido. Sus miembros tienen un papel principal a lo largo de toda la saga de Dune. Se sugiere en la novela que las raíces de la línea Atreides se encuentran en la mitológica casa griega de los Atreus. En la Ilíada de Homero, los hermanos Agamenón y Menelao son llamados los Atreides o hijos de Atreus. El primer Atreides en la cronología de la saga es Borian Atreides, hijo humano de Agamenón, que se une a la Liga de los Nobles en la trilogía Leyendas de Dune, de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, ambientada en los tiempos de la Yihad butleriana. La casa Atreides tiene su feudo en el planeta Caladan y se destaca por su nobleza de espíritu, su proverbial justicia y virtud hacia su pueblo. Estas virtudes despiertan la lealtad más incondicional en sus siervos. La principal industria de Caladan es el cultivo de arroz pundi. También posee otras industrias menores derivadas de la agricultura y la pesca, así como la construcción de yates de recreo y otras embarcaciones. Inexpugnables en Caladan, sus tropas están altamente entrenadas. La familia ha desarrollado incluso un lenguaje de batalla propio. Los colores de la casa Atreides son el verde y el negro, y su símbolo es un halcón rojo. En la obra Dune, el duque Leto Atreides es el jefe de la casa Atreides. La dama Jessica es una Bene Gesserit y concubina del duque, madre de Paul y Alia. Paul Atreides es el único hijo vivo y heredero de la casa Atreides. Alia Atreides es la hermana pequeña de Paul, nacida tras la muerte de su padre. Leto Atreides, el hijo de Paul Muad'Dib y Shani, muere en un asalto Harkonnen. Tufir Hawat es un mentat y maestro de asesinos de la casa Atreides. Gurney Halleck es un guerrero trovador completamente leal a la casa Atreides. Duncan Idaho es un maestro espadachín de la casa Atreides, graduado en la escuela Ginas. Y el doctor Wellington Yue es un doctor Suk de la casa Atreides. La leyenda decía que la familia Atreides provenía de una familia noble que se originó en Grecia, en la Tierra, y que saltó a la fama durante la Yihad butleriana. La casa Atreides afirmó específicamente descender del rey Agamenón, un hijo de Atreus en la mitología griega. Los descendientes de Atreus se llaman Atreides en el idioma griego. Esta casa real incluía muchas figuras importantes del mito griego. Hasta los últimos días del duque Leto Atreides I, la casa Atreides mantuvo el feudo planetario de Caladan y tenía su centro de operaciones en el planeta, que también había gobernado durante 20 generaciones. La casa Atreides había perfeccionado una forma de gobierno que resultó en una sociedad bien organizada y un pueblo espiritualmente satisfecho. Además, la casa Atreides mantuvo a Caladan como un paraíso exuberante y próspero, con niveles industriales relativamente bajos, en marcado contraste con la capital de la casa Harkonnen, Yedi Prime. Sin embargo, la casa también era competente en la guerra.
Mantuvo Swordmasters o maestros espadachines, Warmasters o maestros de la guerra y Mentats para entrenar y liderar su ejército e incluso había desarrollado su propio lenguaje de batalla. A petición del emperador Padishah Shaddam Corrino IV, Leto I trasladó la casa Atreides al planeta Arrakis para hacerse cargo de las operaciones mineras de la especie Melange, la cual dejó de ser controlada por la casa Harkonnen. Sin embargo, Leto I estaba entrando en una trampa creada por una alianza recién formada entre la casa Harkonnen y la casa Corrino. Arrakis siguió siendo el hogar de la casa Atreides hasta su final oficial. Si el video te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte para recibir más videos como este. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.